Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de Tech Club, un vídeo en el que vamos a ver cómo descargar vídeos de TikTok con marca de agua sin programas intermediarios. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate y vamos a verlo. Vale, chicos, lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador de Chrome, en este caso, o el que vosotros queráis. Vamos a escribir en la barra de búsqueda TikTok para acceder a la página de TikTok. Vamos a venir a hacer clic aquí el primer enlace y aquí ya se nos empezarán a mostrar, vamos a aceptar las cookies y como digo aquí se nos empezarán a mostrar todos los TikToks de bueno, todos los que están en trending topics, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner por ejemplo que nosotros queremos descargarnos el primer vídeo, es decir, por ejemplo este mismo. Vamos a hacer clic en inspeccionar. Y como podéis ver aquí se nos abrirá esta ventana de Chrome que básicamente son las herramientas de desarrollador. No os preocupéis, esto es más fácil de lo que parece. Todo esto que podemos ver aquí, esto se llama DOM, Document Object Model. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pinchar en este botón de aquí, el de arriba a la izquierda, que pone Select an element in the page to inspect it. Vamos a pulsar aquí y vamos a hacer clic en el vídeo que nosotros queramos descargarnos. Como podéis ver aquí, nos está indicando qué elemento es este vídeo. Entonces, si nosotros, como digo, queremos descargarnos este vídeo forma parte de este div de aquí, en el cual podemos ver que contiene la URL para descargarnos el vídeo. Es decir, si nosotros copiamos esta URL de aquí, abrimos una ventana nueva y la copiamos aquí, como podéis ver, voy a parar el vídeo, nos redirigirá directamente a la página donde se encuentra ubicado el vídeo. Entonces, si nosotros queremos descargar, en este caso, este vídeo, vamos a hacer clic derecho aquí, vamos a hacer clic en guardar vídeo como. Nosotros lo que deberemos de hacer ahora es elegir la ubicación de la descarga de nuestro vídeo. Yo en mi caso lo voy a descargar en el escritorio mismamente. Voy a escribir el nombre del vídeo, por ejemplo, vídeo1.mp4, y lo único que vamos a tener que hacer a continuación es darle clic en guardar. Como podéis ver, se nos ha descargado el vídeo, vamos a verlo en el escritorio. Y como digo, lo tenemos aquí. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es darle clic, y como podéis ver, se ha abierto el vídeo. Y si le damos a play, voy a bajar el audio. Si le damos a play, ya veis que se nos está reproduciendo el vídeo perfectamente. Vale, chicos, pues por si no lo habéis visto claro, vamos a volver a ver otro ejemplo y os lo explico con más detalle. Por ejemplo, vamos a descargarnos el siguiente vídeo. Vamos a hacer clic de nuevo con el ratón en este botón de aquí y vamos a hacer clic en el vídeo que nosotros queremos de nuevo descargar. Como podéis ver aquí, si echamos un vistazo rápido, vemos que este vídeo está contenido en este div. En este div tiene varios subdivs, varios enlaces, varios spans, etcétera, etcétera. Esto ya es un poco más entrando a nivel de desarrollo, pero para lo que a nosotros nos importa, vamos a centrarnos en que cada vídeo tiene la misma estructura. Nosotros nos vamos a fijar en el que pone src que está contenido dentro de este vídeo, es decir, este de aquí. Como podéis ver, esto de aquí se llama la etiqueta de este atributo y lo que vamos a hacer es fijarnos en el source, es decir, en el src, que este src está conteniendo el enlace directo del vídeo. Es decir, si repetimos el mismo proceso que hemos hecho antes, voy a volver a copiar esta URL del vídeo y la abriremos en una ventana nueva. Voy a pararlo de nuevo. Como podéis ver, hemos hecho el mismo procedimiento de antes. Entonces, si ahora nosotros volvemos a dar clic y volvemos a guardar a vídeo como, como podéis ver aquí, se nos abre donde queremos nosotros descargarlo. Yo ahora le voy a llamar vídeo 2 y se nos guardará automáticamente de nuevo en el escritorio. Como podéis ver, aquí lo tenemos. Así que chicos, sin más, hasta aquí el tutorial de cómo descargar vídeos de TikTok. Si tenéis alguna duda, por favor, dejádmela en los comentarios. Como digo siempre, estaré encantado de responderosla. Si sobre todo, si veis algo que no se ha quedado muy claro, lo mismo, dejádmelo en los comentarios y os responderé encantado. Así que chicos, yo no me voy a alargar más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima!